Arrancamos con las glosas entonces. Cuentan las buenas lenguas del PRD que aun cuando Pedro Miguel González se la pasa repitiendo que no quiere ser candidato, ni siquiera diputado, tiene planeado anunciar, así como al finalito del camino, cuando ya los demás estén cansados, que va a correr como presidente con Yanibel Abrego como compañera de fórmula y Kivian Panay como candidato a alcalde. Apoyados por, adivinen quién, ajá, Ricardo Martinelli, con el objetivo de descabezar a Rómulo Rux. Lo interesante aquí sería saber qué le habrían prometido a Martinelli a cambio de apoyar esta fórmula. Y sobre ese videíto de Maduro en actitud de mansito llorón conciliador que no se le cree a él, no le cree a él ni el chofer que le enseñó a hacer pavo, varias cosas. Uno, que la jefa de la delegación haya insultado a los venezolanos que fueron a la reunión que se hizo para reparar las relaciones es mentira. La que fue la canciller. Si hubiera ido Dulcidio de la Guardia o Álvaro Alemán, quizá le hubiéramos creído. Pero Isabel no insulta. Dos, o al menos no en público. Dos, eso de que éramos amigos, equivocado. En política nadie es amigo de nadie. Cada quien va por sus intereses. Y tres, si iba a tirar su peña, que la tirara bien y dijera quiénes conformaron esa comisión. Pero sobre todo, ahora va a venir a decir que está dispuesta a reunirse con Varela para solucionar los problemas que él mismo ha ocasionado. Por favor, eso es como el PRD, que después de acabar de desestabilizar el país, va a venir a pedirle consejos al Colegio de Abogados. ¿Ya para qué? Pero sobre esa reunión, al gobierno de Panamá le cabe una crítica y es, se entiende que no hayan comunicado sobre la reunión antes de que se diera, pero después, ¿por qué no le comunicaron al país que hubo esa reunión y de sus infructuosos resultados? ¿Por qué nos tenemos que enterar de esto cuando Maduro hace ese video? O sea, si ese payaso no hubiera amanecido con ganas de hacer un videíto, jamás nos hubiéramos enterado de la reunión. ¿Y la transparencia? Siguen los perredosos jactándose de que ellos son los que han pedido que las empresas corruptas sigan contratando con el Estado. Oye, es que aquí uno no sabe si es que ellos son olvidadizos o es que apelan a nuestra mala memoria. ¿Quién trajo Odebrecht a Panamá? ¿Es que acaso las empresas corruptas solamente contratan con los arnulfistas y los martinelosos? Por favor, el sistema se alimenta de la corrupción en el gobierno que sea. Oiga, yo tengo una duda real, genuina, verdadera, en serio. A Mario Echeleku lo nombraron escolta de Varela. Ayer estaba otra vez pegado a la nuca del otro. Esta vez en la inauguración de un estadio de fútbol en PC. Cero que ver con el MIBI. Cero. Más campaña que eso, ¿pa' dónde? Pero no, todos nos equivocamos y él tiene razón. Eso no es campaña. Todos estamos locos, Lucas. Y no es que los medios lo buscan a él. Él es el que le pide a los medios ir. ¿Qué es eso, oye? Y ayer hubo un rifirrafe enmarcable entre la Secretaría de Metas Presidenciables y Raisa Banfield. La Secretaría de Metas tuiteó que el pliego de cargos de la primera fase de obras en el río Juan Díaz había surgido del consenso y los aportes en una mesa de trabajo en la que participaron el municipio, los diputados y residentes. Repito, hubo consenso, dijeron ellos. Y bueno, eso fue casi como insultarle el hijo a Raisa, que contestó que no hubo ni un consenso ahí y que siguen esperando que les compartan los documentos luego de la reunión, que en teoría los pidieron y no se los dieron. Y por ahí siguieron. Raisa les dijo, entre otras cosas, que es faltar a la ética, por decirlo menos, usar las fotos de las mesas de trabajo para justificar la participación de ellos en lo que ahora aparece en los términos de la licitación, que ellos no conocían. Sorpresita, sorpresota. Cuando no nos meten goles en la asamblea, nos los mete el Ejecutivo. Para eso piden la participación ciudadana, para manipular la información después. Ojo pues con el irrespeto. Y Freddy Humber le pidió al seguro los informes que sustentan las irregularidades y el faltante de los 300 millones para hacer una auditoría por lesión patrimonial. Él no tenía que haber pedido eso el jueves pasado que explotó esa información y no 7 días después. Digo, para saber, ¿no? Y la asamblea está por terminar otro periodo más. Y como era de esperarse, quedarán un pocotón de proyectos por aprobarse. Ya quedan 5 días de sesiones y como se pasaron del periodo peleando batallas personales y partidistas, dejaron pasar el tiempo para lo verdaderamente importante. Pero el cheque obviamente les llegará como si hubieran sido 300.000% productivos. Justicia le llaman. Y ayer se reunieron varios diputados martinelosos, entre ellos Héctor Valdés Carrasquilla y Mariela Vega, para almorzar juntos en Los Años Locos.
¿Estarían recordando sus años locos? Menos mal no salió el video del gemidito. Y los saluditos de hoy van para Carlos Dubois. No, mejor a su cuñado, los estacionamientos de Tocumen y a los fiscales. Ah, no, pero antes muerto que renunciar, ¿verdad? Y los otros saluditos van para Kenia Porcel. Procuradora, este fin de semana le recomiendo una serie de Netflix que se llama O Mecanismo. Obrigado. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a escucharlas o compartirlas, saben que pueden hacerlo a través de las glosas, a través de las redes de, Metco, de Telemetro, de RPC Radio y ya me enredé. Y arroba Flor Misrachi, mi cuenta de Twitter. Estas glosas también están disponibles en el VOD de Cable Onda. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Somos Eco, tu referencia.